Okay, good afternoon, everybody. I wanted to share with you some details regarding what's going on with the new tariffs in Mexico and what's behind them. And, this young man, Quesadilla de Verdades, which means quesadilla is a quesadilla, but he says of truth. So there's, I guess, truth between the tortilla instead of cheese, or that's what the cheese is the truth. In any case, let's go ahead and start without further ado. Pues a Donald Trump se le botó la canica. Y siempre... So he says that Donald Trump has lost his marbles. Siempre sí va a imponer aranceles a México. Because now he's deciding to put tariffs on Mexico. A todo esto, Andrés Manuel López Obrador da una respuesta sorprendente. To all of this, Andrés Manuel López Obrador gives a surprising response. El día de hoy en la mañanera que vale la pena ver. Vamos. So today during the morning conference, which is worth watching. Vamos a checar los detalles de esta importante noticia aquí en Quesadilla de Verdades. So we're going to be checking out the details in this situation here at Quesadilla de Verdades. Comenzamos. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Hola amigos y amigas de Quesadilla Verdades. ¡Ay! ¡Ay! So hello, my friends from Quesadilla de Verdades. There is una gran preocupación porque a great preoccupation now. Donald Trump siempre sí va a meter aranceles si no es that because now Trump is going after all to put tariffs if it's not just on a todos los productos mexicanos. On certain products, but it could be on all products. Como ya se estaba diciendo anteriormente. As he was saying previously. Y llegaron a un gran acuerdo. And they came to this great agreement. En esta gran negociación que tuvieron. With this great negotiation they had. Hace unas tres semanas. About 3 weeks ago. La realidad. Es que ahora Donald Trump, va a devolver las cuotas, los aranceles al acero mexicano, que ya le había quitado los aranceles hace como un mes y medio. Lo habían puesto en como en mayo, abril del 2018 y se lo habían quitado este año, pero Donald Trump se le bota la canica y vuelve a arremeter con lo de los aranceles. E igual tenemos los aranceles que hay al tomate en estos momentos que están afectando gigantescamente a los productores de el tomate aquí en México. Pues detrás de estos aranceles hay muchísimas intenciones y hay mucha intereses políticos, electorales por parte de un senador de la Florida. Y así lo especially from a senator in Florida. Lo dijo López Obrador el día de hoy en la mañanera, ahorita lo voy. And López Obrador said it this morning during the conference. Es decir, ¿quién es ese senador? Es Marco Rubio. And I'm going to tell you who that is. That's Marco Rubio. Senador de Florida, sumamente Florida racista, que estaba diciendo que México estaba mal al no apoyar la intervención en contra de Venezuela, que México iba a terminar igual que Venezuela. Este senador racista, xenófobo, Marco Rubio, está detrás de los aranceles al tomate. Y López Obrador lo hizo hoy en la mañanera. Pues hoy tenemos esta nota que dice: el Departamento de Comercio argumentó que el producto mexicano recibe subsidios, por lo que empresas nacionales tendrán que pagar gravámenes
que van del 0.01% al 74.01%. Especialistas en comercio exterior explicaron que esta medida es aislada y no tiene relación alguna con los aranceles impuestos al acero y al aluminio bajo la sección 232 que se anunció el año pasado. El gobierno de los Estados Unidos anunció este lunes compensatorias a las importaciones del acero estructural provenientes de México, luego de una investigación determinará que algunas empresas realizaron prácticas desleales al comercio, y eso es lo que tenemos. Pues, done some behaviors that were against their beliefs. Prácticamente Trump, apenas en mayo pasado, el gobierno de Donald Trump acordó eliminar los aranceles al acero y al aluminio, como les dije hace un momento, a México y Canadá, quitando un obstáculo importante para la aprobación por parte del Congreso del nuevo acuerdo comercial del T-MEC. Pues sí, ya que aprobaron el T-MEC aquí en México, a Trump le vale y vuelve a meter los aranceles al acero y al aluminio. Una total locura, porque no puede existir un tratado libre comercio. ¿Cómo le llamas algo tratado libre comercio? Tratado México, Estados Unidos, Canadá, si hay de por medio aranceles entre los países que tienen ese tratado comercial. Es una total contradicción. Aparte de la brecha que existe entre un país y otro en cuanto a lo que es el salario. Si un país tiene un poder adquisitivo muy bajo, como es México, contra Estados Unidos, que tiene un poder adquisitivo de hasta 20 veces más, ¿cómo? The difference in salaries and in acquisitive powers, because the U.S. has like 20 times more buying power. Puedes estar comerciando con ellos. Es otra de las razones que se le, otra de las críticas que se le hacen a estos tratados de México, Estados Unidos, Canadá. Y antes de poner el video de López Obrador, para ponerlos en contexto, dice, detrás de los aranceles al jitomate, al tomate, están intereses electorales de un senador de la Florida. ¿Quién? Marco Rubio, por Dios, por favor, tiene que ser Marco Rubio. Aranceles al tomate mexicano. Cuatro efectos de la guerra del tomate entre México y Estados Unidos. Uno de los efectos que tiene es la tensión de las relaciones entre México y Estados Unidos. Dos, subida de precio de los tomates, pues por supuesto que va a subir el tomate si hay si les ponen estos aranceles. Dice, pérdida para las industrias de México y Estados Unidos, por supuesto. Fortalecimiento a las posturas proteccionistas. Aquí es donde aparece el nombre de Marco Rubio. Aquí es lo que dice. Dice, los grandes beneficios de la imposición de aranceles al tomate mexicano son los productores de Florida, ¿no? Por los productores de Florida están los aranceles al tomate. Ellos fueron los que en un primer momento levantaron la voz y ahora se muestran satisfechos con la medida adoptada por el Departamento de Comercio. Este es el día que esperábamos desde hace tiempo, señaló Michael Chalder, vicepresidente ejecutivo de la organización Florida Tomato Exchange. A no ser que se alcance un acuerdo de suspensión nuevo y muy mejorado, nos alegramos por la reanudación del caso antidumping, porque los distintos acuerdos de suspensión de... happy because it's improved the anti-dumping situation for them. Los últimos 23 años no han funcionado, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues que detrás de esto está Marco Rubio. Dice, la batalla contra el dumping comenzó hace décadas, pero en esta etapa final fueron los senadores republicanos por Florida, Marco Rubio y Ted Yoho, quienes hicieron presión por el cambio. O sea, de poner aranceles pues al tomate, al tomate mexicano por parte de los Estados Unidos. Sin más preámbulo, vamos a checar el video de Andrés Manuel López Obrador donde le da la respuesta. A Trump sobre los aranceles al acero. También habla sobre los aranceles al tomate. Acerca de lo dado a conocer ayer sobre aranceles al acero, hoy tenemos una reunión para tratar
este asunto. Jesús Seade, lo que me informa, es que es una medida distinta a las que se han aplicado o a la amenaza de aranceles que se presentó hace unos días. Es de otro orden. Sin embargo, vamos nosotros a atender este asunto. Ya estábamos viendo lo de el tomate, que ha pasado tiempo y se afecta a los productores nacionales. Sí, tenemos información porque es nuestra responsabilidad de que en el caso del tomate, en especial, hay intereses políticos electorales en Estados Unidos, en particular en la Florida y con vinculación a un partido y a un legislador de Estados Unidos. Marco Rubio. No puedo decir más porque debemos ser respetuosos de la política interna de otros países. Pero nos preocupa. Pero estamos enterados. Y vamos a hacer gestiones en los dos casos. Lo que tiene que ver con el tomate, que ya se está pasando el tiempo y es injusto completamente el que se estén cobrando aranceles, estas cuotas, y también en lo que se dio a conocer el día de ayer sobre el acero. Sí, quiero separar estas medidas. Vamos a decir que son decisiones aisladas que no tienen que ver de manera directa con el tratado de libre comercio. Es otro tema. Incluso me decía Jesús Seade que tampoco con la resolución sobre el quitar aranceles al acero y al aluminio, como se logró en los días pasados, que es de otra naturaleza. Mañana vamos a informar. Va a estar aquí el secretario de Relaciones Exteriores y va a estar la secretaria de Economía y nuestro representante, Jesús Seade, el que está a cargo de las negociaciones comerciales, económicas con Estados Unidos. Gracias. Eso es lo que decía Andrés Manuel. Este es un tuit sobre los aranceles. No, este es un tuit para que sepamos quién es Marco Rubio, para ponerlos un poco en contexto, que lo mencionó Andrés Manuel, que tiene que ver los aranceles con intereses. That it says, I was hopeful we would be able to redefine the U.S.-Mexico relationship as a strategic partnership, not as a U.S. aid relationship, an alliance to address our common challenges. But the new government's inexplicable support of Maduro has put all of that in doubt. Electorales de este señor, de senador de la República de Estados Unidos, por parte de Florida, dice, pues es con respecto al tema de Venezuela. Dice, tenía la esperanza de que pudiéramos
redefinir la relación Estados Unidos y México como una asociación estratégica. No es una relación de ayuda de Estados Unidos, una alianza para abordar nuestros desafíos comunes. Pero el nuevo gobierno inexplicablemente apoya a Maduro, ha puesto todo eso en duda. O sea que hemos puesto en duda, según Marco Rubio, la relación que tenemos con Estados Unidos al no apoyar la intervención de Venezuela, que ya fue, por supuesto, desmantelada, fue todo un show, quedaron en ridículo Juan Guaidó, quedó en ridículo Donald Trump, quedó en ridículo Marco Rubio. Vamos a ver una foto de Marco Rubio para que podamos ver más o menos ahí quién es. Es este señor, ¿no? Pues detrás de estos aranceles, el jitomate, está este señor, Marco Rubio. Al acero, al aluminio, está Donald Trump, por supuesto, porque ¿qué es lo que quiere? Quiere los votos de la zona del óxido de Estados Unidos, de la zona industrial, pues. Porque no le conviene, pues, a Estados Unidos, que quiere proteger, pues, a sus productores de acero, quiere que las fábricas también de acero gringas que están aquí en México, o las fábricas que de siderurgia, podríamos decir también, que están aquí en México, en Monterrey, hay muchas, en en Tijuana hay muchas también, en Ciudad Juárez, se devuelvan a los Estados Unidos, ¿no? Es lo que quiere Donald Trump, por eso quiere meter estos aranceles también, porque quiere quedar bien con el electorado. Eso es todo, amigos y amigas. Si les gustó esta información, por favor, denle like, suscríbanse al canal, activando la campanita. Yo soy Isaías Ramírez, reporté para Que Se Diga Verdades, y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Okay. So anyway, I'm going to put a pause on that or close that. Informo al pueblo. Okay. I'm sorry, it went on to the next one. But this is the new guy, the new person that's taken place in Hacienda, just as add on because it came on. But anyway, we're done. Thank you.